Estás escuchando a Matías Franco, en Dueño Pyme. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero que podamos hablar juntos sobre la mejor versión de uno mismo. ¿Qué te parece? Mira, sin dudas creo que es un muy buen tiempo para que además de apagar incendios, puedas repensar todo lo que estás haciendo y ver si hay algo que podés mejorar. Por eso quiero en estos breves minutos compartirte cuatro conceptos y ponerlos sobre tu escritorio de decisión a fin de que puedas lograr la mejor versión de vos mismo. Como dueño pyme, como profesional, como estudiante, como líder al frente de instituciones. Por eso, lo primero que quiero invitarte es a repensar todo tu negocio. Absolutamente todo lo que estás haciendo. Tus ventas, tus productos, tu marketing, tus finanzas, tus proyectos, tus procesos, tus planes y hasta tus personas. Absolutamente todo. Repensar es volver a pensar de una manera estratégica, inteligente, objetiva, poniendo a prueba cada detalle de tu funcionamiento actual a la luz de los resultados obtenidos. Te vaya muy bien, o como digo siempre, te vaya muy mal. Y de esa manera te puedas fijar si existe una mejor forma de hacer lo que estás haciendo y lograr nuevos y mejores resultados. No tengo duda que si seguís este consejo pronto verás tus primeras mejoras. Lo segundo que quiero invitarte es a desaprender. Y acá tenés que saber que habrá cosas que tendrás que aprender, algunas desaprender y otras reaprender para dar lugar a lo nuevo en tu negocio. Las tres acciones requieren de actitud y decisión. Y la verdad que siempre pregunto, ¿cuál de las tres crees vos que va a ser más difícil? Y sí, seguro que me vas a decir desaprender. Cuando aprendes, lo que haces es incorporar, lo que hacemos es incorporar conocimiento al adquirido. Desaprender va a requerir y te va a desafiar a derribar formatos ya aprendidos que te resultaron bien pero que son obsoletos. Y reaprender es la etapa de entrar en un nuevo paradigma de comportamiento y te va a exigir de nuevas conexiones. Te invito entonces a pensar qué áreas, productos, personas, procesos y hasta costumbres tendrás que trabajar para no quedarte festejando viejas conquistas. Siempre digo que uno a veces se queda festejando esas viejas conquistas. Y la verdad que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas y mejorar resultados. Repetir la fórmula del éxito del pasado muchas veces no te van a asegurar los resultados del futuro. Así que a desaprender se ha dicho. Tercero, para lograr la mejor versión de vos mismo, ¿sabes qué? Vas a tener que ver tu agenda y revisarla de tal manera de darte cuenta si hay actividades que tendrás que eliminar, ampliar o incorporar. Siempre le digo a los dueños pymes o líderes en las charlas o consultorías e incluso a los emprendedores que hay mucho dinero retenido en tu agenda. ¿Sabes por qué? Porque no la gestionamos de manera correcta. Seguro que si te fijas en tu escritorio virtual hay proyectos por hacer, reuniones por concretar, clientes nuevos que visitar, proveedores por atender, exposiciones que asistir, viajes que tomar, nuevos conocimientos. Pero ¿sabes qué? Son todos papelitos pegados en algo que dice tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y cada vez se me llena más el escritorio de papeles, pero todos están en stand-by. Un sabio dijo una vez, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Aprovechar bien el tiempo es la clave del éxito para que tu pyme llegue a buen puerto y en el momento indicado. Te recuerdo que ser buenos en algo, ¿sabes qué? Te va a requerir de tiempo completo. Y esto es un desafío, escucha. 100%, full time. Por eso, revisa tu agenda para ver si hay actividades, como te dije al inicio, que tenés que eliminar, cuáles vas a tener que incorporar y qué otras vas a tener que ampliar. Recordá que la única manera que las 24 horas te rindan más es con buena administración. Quiero dejarte entonces un desafío. Tendrás que dedicarte al menos, y escuchá bien esto, el 20% de tu tiempo hoy a lo que querés ser mañana. Traducido es, un día en 5 días de la semana o 2 horas en 10 horas trabajadas en un día. Traducido es, nuevas reuniones, nuevas personas, nuevos lugares y nuevos conocimientos seguramente que te están esperando para que los adquieras. Por eso, a menos que alteres tu agenda, mañana te encontrará igual que hoy, pero más viejo y cansado. Mi gran amigo y partner, Walter, dice que no es lo mismo 10 años de experiencia que un año repetido 10 veces. Y ¿sabes?
Te digo la verdad, muchas veces y con tristeza me encuentro frente a personas que lo único que hicieron fue repetir los años sin innovar, sin cambiar y sin mejorar al menos algún aspecto clave de su negocio. Hay una frase conocida que dice, cocodrilo que duerme es cartera. Así que no te demores, tu eficiencia en la utilización del tiempo mejorará tus resultados. Y por último, paradas estratégicas. Vas a necesitar parar estratégicamente para ver mejores resultados. Es un hábito que vas a tener que incorporar. Y son esas paradas obligatorias en los pit de boxes que no solo te van a permitir terminar la carrera, sino tal vez ganar el premio mayor. Y recordá bien esto, no podrás terminar sin paradas de revisión. Y esto en términos de Stephen Covey, en su excelente bestseller llamado El hábito, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Habla de afilar la sierra en el hábito 7, yo lo llamo paradas obligatorias. Y la verdad es que un hábito se construye, se trabaja, no viene dado y requiere de mucho esfuerzo. Son esas paradas que no solo, como te dije recién, te van a permitir terminar, sino también tal vez subirte al podio. Pero ¿sabes qué? Hay una gran verdad en esto. No vas a poder terminar lo que se te encomendó sin parada de revisión. Vas a tener que ver si las cubiertas con las que estás corriendo esta carrera son las adecuadas para el tiempo que te toca correr. Pero también vas a tener que ver si el combustible con el que te estás manejando es el suficiente o tenés que tener paradas estratégicas para poder terminar. La verdad que si no afilás la cuchilla, no afilás la sierra, como dice Stephen Covey, aunque hagas más fuerza, le dediques más horas o incorpores más gente, el poco filo hará que tus rendimientos sean decrecientes. Pensá entonces si tal vez no te encontrás frente a la necesidad de tu próxima parada obligatoria. Siempre me pregunto, ¿quién nos hizo creer la gran mentira de que un hombre de negocios es bueno cuando se muestra que está siempre en movimiento? ¿Quién nos hizo creer la gran mentira de que no podemos parar cuando en realidad las paradas son obligatorias y estratégicas para terminar y subirnos al podio? Tal vez tu próxima parada obligatoria sea un nuevo tiempo de entrenamiento, la lectura de un libro, un viaje o un encuentro con nuevas personas, que sin duda sabes que va a tocar y va a afectar tus resultados. Por eso quiero decirte y quiero desearte que tengas un año con tu mejor versión personal y de tu empresa.